Reitero que tenemos un concurso en el aire de la Contraloría General de la República. Diga día, mes y año en que se funda la Contraloría y cuáles son los objetivos de esta entidad. Ya estoy recibiendo a Yolaine Socarrás, especialista de la gerencia de Texa en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Yoli. Buenas tardes, Yonel. Bueno, primero felicitar a todos los trabajadores de Texa por los resultados de trabajo con que llegaron al 26 de julio y además la garantía de las comunicaciones para todo lo que se hizo en Granma por el 26. Sí, realmente Texa es el soporte, pero además, Yonel, válida la felicitación, pues en este año Texa está cumpliendo 25 años. Qué bueno. Así que la felicitación, no vamos a decir fecha todavía, porque eso puede generar un concurso, ¿verdad? No, es que estaba pensando que la semana próxima venimos con un concurso a propósito de todos estos nuevos servicios, los consejos útiles para la navegación, y podíamos sacar un concurso. Vamos a hacerlo entonces la próxima semana, el concurso. Sí, cómo no, la próxima semana estaremos perfecto. Yoli, adelanta saldo, es algo nuevo, algo novedoso que tiene Texa ahora para sus clientes. Es un nuevo servicio, Yonel. Me preguntaban ahorita cuando llegaba, ¿y qué regalo nos trae Texa? No les traigo un regalo, les traigo un préstamo. Claro. ¿Y en qué consiste en este nuevo servicio adelanta saldo? Adelanta saldo no es más su nombre, lo explica, que usted va a tener la posibilidad de tomar un préstamo. Si usted se quedó sin saldo en un momento determinado, no tiene posibilidad de recargar porque está distante de los agentes de telecomunicaciones, de las oficinas de Texas, o porque no tiene dinero en ese momento, pues usted sencillamente va a poder tener un préstamo de un CUC o dos CUC. ¿Cómo lo hará? Con los códigos USSD, marcando el asterisco 234 numeral. A ver, vamos a hacerlo. A ver si... Así que... Asterisco 234 numeral. A ver, primera pregunta... Tengo que haberme quedado sin saldo para poder adelantar el saldo. Esa es una de las condiciones. Usted debe tener un saldo igual a 3 centavos o menor. Fíjese bien que si tiene 4 centavos no puede hacer uso del servicio. Bueno, en este minuto mi saldo es mayor. Pero de todas formas, vamos a marcarlo. Asterisco, puede ver las opciones. 2, 3, ahora 4, también hay numeral. Que cumplir, sí, Yonel, otras condiciones. Sí. Haber recargado su teléfono en un periodo no mayor a 2 meses. Uh-huh. Es decir, si usted recarga su teléfono una vez al año, como hay personas que hacen poco uso del servicio, sí, y lo recargan para mantener la línea, pues no puede hacer uso del servicio. Tiene que haberlo recargado 2 meses antes. 2 meses antes. Y si ya pidió un préstamo, tiene que liquidarlo, pagarlo para poder pedir otro. Ya. No puede tener deudas y si tiene bonos, tampoco. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Si usted tiene bonos, pues es dinero que usted debe consumir, claro, que en el tiempo pues expira. Y si tiene planes, pues por supuesto que sí puede utilizarlo, porque si usted decidió el saldo de su teléfono emplearlo en un plan de ya sea de bolsa de correo, en un plan de voz o SMS, eso no le va a impedir que usted necesite en algún momento, perfecto, en su saldo principal uno o dos CUC. Bueno, yo marqué el asterisco 234 numeral y me salen las opciones 1, transferencia de saldo, 2, cambio de clave de transferencia de saldo y el 3, servicio adelanta saldo. Efectivamente. Cuando usted selecciona el adelanta saldo en su teléfono, la opción 3, que lo confirma, uh-huh, no, entonces le manda un mensaje acepta, de vuelta. No lo acepta porque yo tengo saldo. Usted no puede hacer uso de ese servicio. Claro. Y si fuera positivo, usted va a recibir la confirmación que sí, se le ha acreditado lo que usted quiera pedir, uno o dos CUC. Pero fíjese bien, tiene que cumplir las condiciones que le hablábamos. El saldo no mayor a 3 centavos, uh-huh, 3 centavos hacia abajo o 0 centavos en su saldo principal. Haber hecho una recarga en un periodo no mayor a 2 meses y no tener deudas. Y usted puede hacer uso esas tres condiciones y usted recibe ese beneficio de adelanto de saldo. Pero debo aclararle algo. ¿Cuál? Le estoy haciendo un préstamo, o más bien Texa le está haciendo un préstamo. Debe devolverlo en los próximos 3 días. Pero ¿qué pasa? A ver, no se me asuste que ya le veo la cara. No, claro. A ver, si no imagínese, 3 días y si en 3 días no he llegado al telepunto. Usted tiene problema y está de vacaciones, ajá, y no ha podido recargarlo. En 3 días le voy a aplicar un recargo, pero solo de 20 centavos. Con 20 centavos, ¿y cómo lo va a pagar el préstamo que yo que está pidiéndole usted? Cuando usted recargue. Cuando usted recargue su teléfono, pues se le va a descontar
el préstamo, el efectivo equivalente al préstamo que usted solicitó. Claro, un peso y 20 centavos porque no recargó en 3 días. Y si ya ha sido a partir del 4º día, pues 20 centavos. Ahora es por única vez. No es que usted se pasó 10 días y se le está recargando, aplicando recargo de 20 centavos. Sí. No, una única vez. A partir del 4º día, los 20 centavos. Gracias, Yoli, por haber aclarado todas estas dudas acerca del adelanto del saldo. Sí, precisamente hoy comienza la promoción Duplica tu Recarga. Empieza hoy y hasta el 3 de agosto. A las personas que se benefician con este servicio es a los usuarios de telefonía móvil, por supuesto, telefonía móvil prepago, igual que el servicio de adelanta saldo, pues comienza hoy la promoción Duplica tu Recarga. Si a usted le recarga en el teléfono con un importe igual a 20 o mayor, pues se le va a duplicar este importe y va a poderse beneficiar con esta promoción. Gracias, Yoli, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Seguimos, hacemos una pausa y de regreso tenemos más.